¿Qué vamos a hacer? Hay que acompañar a los jóvenes que están con su gran entusiasmo porque celebran la patrona que es Nuestra Señora de los Scouts, ¿no? Y miren qué cantidad de gente que hay en Paraná y no son todos, ¿no? Yo siempre digo que la parroquia que no tiene Scouts no tiene jóvenes, ¿no? Y es así realmente, ¿no? Además es un movimiento que tiene una pedagogía para la formación integral de la persona impresionante. 5 comunidades he fundado yo, porque lo considero, ¿no es cierto?, un movimiento que atrapa, enseña y forma. Nada más ni nada menos. Bueno, esta es la celebración anual que hacemos en torno a la Virgen de Nuestra Señora de los Scouts y también al Día de la Buena Acción, que es una celebración anual que nos implica todos los días del año. ¿Van a ir al hospital de niños? Sí, pues hemos hecho una colecta de elementos de higiene, de limpieza, también así, para, de útiles escolares para llevarles a ellos como una obra de caridad, de misericordia en este jubileo de la misericordia. ¿Cuántas parroquias de Paraná tienen Grupo Scout? Bueno, acá están de Fátima, de Borja, de La Milagrosa, de Juan Bautista, de San Benito, alguna me estoy olvidando en este momento, pero son básicamente las de Paraná, hay varias, 7 u 8 que tienen Grupo Scout, de San Agustín también. ¿Cómo están organizados? ¿Por edades? Están organizados en ramas por edades, hay en concreto 4 ramas y está incipiente una rama de los más chiquititos todavía, son los 14itos, que es una prueba que se está haciendo. ¿Cómo cantan? Es uno de los carismas. Es una de las cosas que los motiva a los chicos, sí, lógicamente también con el juego, que es gran parte del movimiento Scout, a través del juego la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no es cierto? Un lindo día para disfrutar. Un lindo día, gracias a Dios, contra todo pronóstico para disfrutar. Y bueno, siempre encontrarse hace bien. Recién tuvimos la Santa Misa y ahora vamos a hacer también extensiva la vida de la fe, también por medio de la caridad.